Cada minuto, cada hora, cada día, hay sucesos que son noticia en Fusagasugá y la región. Las necesidades de nuestra comunidad, los retos de las autoridades. Porque los fusagasugueños tienen derecho a estar informados, FTV Noticias recoge los hechos y las noticias más importantes. Somos la noticia local, somos FTV Noticias. Allanamientos simultáneos en Fusagasugá dejan una docena de personas tras las rejas. Así se moverá la economía y el transporte en el municipio durante Expo Fusa. ¿Cómo califica usted a la Selección Colombia que nos representará en el Mundial? Encuesta del día. Este viernes 1 de junio se realizará la primera jornada Fusagasugá Despierta. Personeros estudiantiles de la ciudad continúan trabajando en sus planteles educativos. Dylan Constructores SAS es líder en proyectos de vivienda en Fusagasugá. En Club FTV aplazan Día del Padre, los famosos que han sido adoptados y la cabalgata infantil en Fusagasugá. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en esta emisión de FTV Noticias. Ya momento justo de iniciar con la información. Se realizaron varios allanamientos simultáneos en Fusagasugá en días anteriores. Fueron capturadas 12 personas pertenecientes a una banda que delinquía con estupefacientes en Fusagasugá. La banda delincuencial denominada Los Pitbull fue desmantelada tras varios meses de investigación, tras evidenciar la venta y distribución de estupefacientes en parques, colegios y hasta a domicilio. Bueno, esta banda que delinquía la mayor parte era en el sector del Indio hacia abajo y en Camino Real, era la banda denominada Los Pitbull. Eran unos vendedores de estupefacientes, 6 meses detrás de esta banda, con videos, con grabaciones. La banda se desarticula completamente, todos capturados, pero lo más importante, todos les dieron prisión intramural. La judicialización demoró 1 semana de toda esta banda. El día viernes termina la judicialización y todos les dan prisión intramural, que es algo importantísimo y que prueba que la investigación se hizo muy profundamente, que había pruebas suficientes para no dejar a estos delincuentes en las calles. Allanamientos en simultáneo, tuvimos necesidad de traer personal de la SIJÍN de Bogotá. Iniciamos más o menos a las 3:30 de la mañana y en el video pues se dan cuenta o da cuenta del proceso que se hizo. En el sector de Benecer, Gran Colombia, La Pampa, ellos vendían estupefacientes en los parques, las vendían a domicilio, en las instituciones educativas, y creo que es un resultado bastante importante de nuestra fuerza pública con acompañamiento de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, para la desarticulación de esta banda que ya gracias a Dios sale de circulación y que están todos en la cárcel. ¿Cuántas personas quedaron tras las rejas y qué clase de delitos se les imputaron? 12 capturados, todos por concierto para delinquir y venta y fabricación y porte de estupefacientes. Y se aproxima el Expo Fusa 2018, por eso tenemos toda la información de cómo se manejará el transporte y también el tema económico durante estos días de festividad. Es importante aprovechar los días de feria para impulsar el comercio del municipio. Por eso con estrategia se busca que los consumidores no solo realicen su compra durante los días de Expo Fusa, sino que continúen apoyando los productos locales. Contarles que ya este fin de semana inicia Expo Fusa. Expo Fusa es una feria tradicional de este municipio. Es una feria que ha tenido, como nosotros le hemos querido imprimir a las diferentes actividades, pues también el emprendimiento y la innovación por parte de la administración municipal. Para este año, en lo que es la muestra comercial, vamos a tener empresas fusagasugueñas, empresas que a lo largo de todo el proceso de acompañamiento de la administración municipal y las diferentes entidades de fomento, pues ya tienen una calidad, una cantidad de producto que lo van a presentar a Expo Fusa en aras de hacer negocios, en aras de darse a conocer y en aras de hacer futuras negociaciones, que eso es lo que queremos. Entonces vamos a tener como novedad este año pues nuestro pabellón de emprendimiento, una zona donde están las empresas más consolidadas, vamos a tener temas de tecnología, temas de empresas innovadoras, vamos a tener una zona wifi, zona de negocios en la casona de Quebrajacho, que es un espacio donde queremos que los empresarios, los expositores y los clientes se encuentren al margen del evento ferial, que hagan negociaciones,
que se den a conocer, porque en lo que a nosotros respecta, lo más importante de la feria es que los empresarios se den a conocer, que los empresarios de la ciudad muestren su trabajo, que también nosotros como fusagasugueños hagamos, apoyemos estas empresas y que reconozcamos el esfuerzo que ellos cotidianamente hacen, que podamos ser sus clientes en la feria, pero que también más adelante hagamos los contactos y sigamos consumiendo lo que se produce en la ciudad. En temas también de transporte, ¿sabe cómo se va a manejar eso? Sí, Quebrajacho nos presenta un escenario amplio. Hemos gestionado también el tema de los parqueaderos para que tengamos disponibilidad de parqueaderos, pero la invitación siempre es que utilicemos el transporte público. Hemos coordinado en una mesa de trabajo que lidera el señor alcalde y las diferentes dependencias en la cual está la Secretaría de Movilidad, todo el tema de la operatividad del tránsito. Vamos a tener transporte durante toda la actividad, por lo cual tenemos unos parqueaderos, no invitamos al uso del vehículo, preferimos que utilicen el transporte público, con quienes tenemos una excelente coordinación para poderle prestar el servicio a los visitantes. Y subió el petróleo, el euro y el dólar, especialmente el petróleo. Aumentó más el petróleo que los otros dos. Los dejo con los indicadores económicos del día de hoy. Seguido una breve pausa, de regreso en FTV Noticias, hablaremos de fútbol. Con el patrocinio del edificio multifamiliar San Andrés, el proyecto ideal para usted y su familia de Dylan Constructores SAS, presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias.